Bienvenidos a este miércoles 12 de septiembre, en el que Francisco Fernández, delegado territorial de Medio Ambiente, ha visitado San Roque en esta jornada y se ha reunido con el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz Boix, el subdelegado de la Junta, Ángel Gavino, y el teniente alcalde concejal de Medio Ambiente, Juan José Puerta. En el encuentro han tratado diversos temas, como el Pinar del Rey o el PGOU, pero lo fundamental es que el delegado ha manifestado que para la Junta de Andalucía es una prioridad el encauzamiento del río Guadarrán, que a su paso por la estación de San Roque, para evitar inundaciones como en años anteriores. Por otra parte, San Roque ingresará este año algo más de medio millón de euros más por el IBI, al incrementarse en 2.000 unidades el padrón de bienes inmuebles. Así se puso de manifiesto ayer martes en la reunión que mantuvo en Cádiz el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el concejal de Hacienda Jesús Mayoral. Además, les anunciamos que el plan de dinamización del comercio local impulsado por la Diputación continuó con sus actividades previstas. Así, ayer martes en la Alameda se disfrutó del espectáculo de títeres La Boda de la Pulga y El Piojo, del grupo La Gotera de la Azotea. Sin embargo, mañana 13 de septiembre en la Plaza de Toros de San Roque, a partir de las 20 horas, actuará José de Rico y Henry Méndez con sus éxitos Te Fuiste, Noche de Estrellas o Rayos de Sol. Y además se contará con artistas invitados. Y el programa Dinamo de la Diputación de Cádiz trae mañana jueves 13 también a las 22:30 horas a la sede de la Peña Flamenca Sanroqueña un espectáculo a cargo del cuadro de baile flamenco Arte y Compás. El programa Dinamo tiene el objetivo de potenciar el comercio local y a lo largo de todas las semanas se están llevando a cabo actividades culturales en el casco histórico de San Roque para reactivar este comercio local. Pasamos ahora a los titulares de esta jornada de miércoles. Francisco Fernández, delegado territorial de Medio Ambiente, ha visitado San Roque junto al alcalde Juan Carlos Ruiz Boix. San Roque ingresará este año medio millón de euros más por el IBI. El espectáculo de títeres La Boda de la Pulga y El Piojo hizo disfrutar a muchos pequeños en la Alameda la tarde de ayer martes. Mañana jueves 13 actuarán en San Roque José de Rico y Henry Méndez en la Plaza de Toros. Mañana jueves flamenco en el programa Dinamo. Pasamos a la publicidad tras haber escuchado los titulares de esta jornada.